la ruta después de un par de semanas de merecidísimo descanso. Acá estamos de vuelta porque ayer fue presentado el recorrido de la edición número 103 del Giro de Italia, es decir, la versión 2020. Y bueno, ustedes que me conocen saben lo que me mueve el corazón esta carrera, así que tenía muchas ganas de hacer videos, todavía no sabía de qué, porque pues como ya terminó la temporada, me tomé mi tiempo de descanso que era más que justo y necesario, pero con esto se presentó el Giro 2020, pues de una hubo motivos para volver a grabar video y estar en contacto con ustedes. La gran novedad comienza en Hungría. De nuevo el Giro sale de territorio italiano y por primera vez va a estar en territorio húngaro. Les confieso, jamás he visto una carrera en esta nación, así que va a ser súper chévere y súper grato conocer la topografía y los paisajes que nos ofrece Hungría. Comienza en Budapest, la capital, con una contrarreloj individual como ya es tradicional en el Giro de Italia. 9 kilómetros aparentemente suavecitos, planos, pero los últimos 1500 metros tienen una subida bastante dura. Es muy parecida a la contrarreloj de Bolonia, que era también de 9 kilómetros y los últimos eran supremamente intensos. Ascienden de 1100 metros de altitud a 1720 metros. Primer encuentro de 7 jornadas con final en alto que trae este Giro de Italia. 6 etapas serán para velocistas y por supuesto superan los 200 kilómetros, jornadas largas, pero no tanto como las del año pasado que llegaron a ser súper tediosas y extenuantes porque superaron los 240 kilómetros y fue realmente aburridor ver esas etapas tan largas y para los corredores pues ni hablar el desgaste en piernas. Este año el máximo de kilometraje son 228 kilómetros y la encontramos en la etapa número 16 y paradójicamente tendremos 3 etapas de menos de 150 kilómetros, pero todo esto tiene una explicación y es que este año el traslado de Hungría a lo que es ya Italia, que comienzan en el sur, en la isla de Sicilia, no tendrá día de descanso. Por eso las 3 primeras etapas en territorio italiano no superan los 150 kilómetros, la cuarta es de 136 kilómetros, la quinta es de 150 y la sexta de 138. En la quinta jornada encontramos el primer encuentro con la montaña, con el ascenso al monte Etna. Ahí ya yo creo que empieza a haber un cambio de maglia rosa y se empiezan a mostrar las cartas de los favoritos, aunque a estas alturas de etapa 5 ninguno quiere salir a defender la corsa sabiendo que la tercera semana es intensamente dura en lo que va a ser la alta montaña. La segunda semana trae la segunda contrarreloj individual, que es la más larga de las 3, 33 kilómetros, y también trae 2 pruebas así como camufladitas porque se ve todo muy plano, pero esos 2 repechitos que ustedes ven ahí son los que van a marcar la diferencia. No solamente subiendo, sino en el descenso, como siempre les he dicho, lo más peligroso de una contrarreloj individual es la técnica en el descenso y más con las bicicletas aerodinámicas. Así que esta contrarreloj va a ser una dura prueba a la mitad de lo que va a ser el Giro, a la altura de la etapa número 14. Finalizando la segunda semana, empezamos a ver la montaña y comenzando la tercera, empieza la montaña real. En la etapa 18 encontramos la cima Coppi, que para este año fue asignado al monte Stelvio, que es súper mítico y que ha marcado la historia del Giro de Italia. Este año regresamos al Stelvio y bueno, la etapa más importante por ser la cima Coppi y la que realmente va a marcar ahí la diferencia. La última para definir en montaña es la jornada número 20, en donde empieza en territorio italiano, coronan Col dell'Angelo e ingresan a territorio francés. Durante 72 kilómetros estarán coronando Col de Isoar y Mont Genet. Esta etapa finaliza en Sestier, en la región de Turín, en Italia. Para finalizar, regresan a Milán. En 2017 fue la última vez en que la capital de la moda se vistió de rosa para celebrar la final del Giro de Italia. En esta ocasión ganó Tom Dumoulin, pero a lo largo de la historia del Giro, en 78 ocasiones ha sido sede de final del Giro de Italia. Ya ustedes se imaginarán la importancia pues que tiene esta ciudad, no solamente para la moda, sino para el mismo
mismo Giro Italia. Es hermoso ver correr la final en esta ciudad. Y bueno, esta vez prepárense porque también es una contrarreloj individual. Así que si no se ha definido la cosa en medio de esta última semana que trae 4 encuentros con final en alta montaña, pues será en la contrarreloj individual que se defina el Giro 2020. En total serán 3.579 kilómetros y como ya estamos acostumbrados, el Giro nos llevará a recorrer paisajes hermosos a través de territorios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como gran novedad, el Giro tendrá que una etapa parte de una base militar aérea. De hecho, allí fue donde se hizo la presentación del Giro ante los medios, en la base de Fiuri. Y el Giro va a aprovechar para conmemorar los 60 años de la temporada acrobática de la Patrulla Nacional, que es como una insignia patria para los italianos. La Frecce Tricolori son esas líneas del tricolor italiano que ellos hacen en el cielo con sus aeronaves, pues es muy tradicional de Italia y pues siempre los acompaña en sus fiestas patrias. Así que el Giro, como siempre, va a estar exaltando su cultura italiana. Amigos, ustedes saben cómo amo el Giro de Italia, me mueve el corazón y bueno, me encanta estar de vuelta, sobre todo soñando con el Giro 2020, porque para mí es la época más hermosa del año. Y bueno, desde ya contagiémonos de esta energía de la Corsa Rosa, que es realmente hermosa. Vienen 3 meses de para porque los ciclistas y los equipos pues entran a vacaciones como debe ser justo y necesario, pero los invito a que en la casilla de comentarios me dejen qué temas quieren que trate durante esta temporada que no va a haber carreras, si quieren que hablemos de entrenamiento, de qué quieren, de nutrición, de bicicletas, de tecnología. Tengo muchas ganas de saber qué hay en el mercado últimamente porque quiero también cambiar mi bicicleta. Así que los invito a que me sigan acompañando, los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta y suscribiéndose, bienvenidos. Gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Así no estemos en Giro de Italia, no importa, estamos conectados con el amore infinito. Gracias por acompañarme. Seguimos en la ruta.